Buen día, alumnos. Profe, ¿de qué se va a tratar esta clase? Vamos a charlar de cómo se fue formando el sistema educativo argentino. ¿Y por qué entre plumas y espadas? Porque vamos a hablar de Sarmiento, que muchas veces durante la historia tuvo que resolver cosas entre plumas y otras entre espadas. Dominguito. Pero Domingo se portaba mal. Sí, Domingo era un niño normal, como vos y como yo. Algunos días nos portamos re bien y otros días hacemos travesura. Domingo. Llegó la nota de respuesta al pedido que habías hecho de la beca para estudiar. Te la rechazaron. No vas a poder estudiar secundaria. ¿Por qué está tan triste y enojado Domingo? Porque quería estudiar en la escuela secundaria y fue rechazado. Tranquilo, Domingo, no estés triste. Lo que no aprendas en la escuela yo te voy a enseñar. Con dedicación y constancia demostraré que desde casa también se puede aprender. Gracias, tío. ¿Quién es el señor? Es el tío de Domingo que le está enseñando en su casa. Entonces también se puede aprender y estudiar en la casa. Sí. Ahora, que salgan de sus cuevas o tienen miedo de enfrentarse a Quiroga. ¡Que viva el federalismo, carajo! ¿Qué rudo pasa ese señor? Y sí, Tiago, es Facundo Quiroga. Domingo parece asustado. Vos te asustaste, yo no. Tamara, ¿me acompañas a visitar a un salón donde hay muchos libros y algunos jóvenes que discuten? Sí, te acompaño, pero ¿por qué discuten? Por el pensamiento de Rosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tirano de rosas? Mire, don Alberdi, con él los libros prohibidos no alcanza. Tenemos que manifestarnos. Yo no sé cuál será su visión de Rosas, ni qué hablan de él allá por San Juan. Pero le recuerdo, Sarmiento, que este tirano tiene gran apoyo del pueblo de Buenos Aires. Entiendo lo que dice don Echeverría, pero ningún apoyo del pueblo puede justificar una tiranía como esta. Thank you.
Vamos a ver qué hacen en ese fogón. No, Tiago, si no tenemos algo rojo no podemos ir. ¿Por qué? Porque así no piensan que no somos federales. Y si vamos, tenemos los bolsillos de color rojo. ¿Él es Rosas? Sí, él es el gobernador de Buenos Aires, que le llaman el restaurador. Don Juan Manuel, y si encontramos unitarios leyendo libros prohibidos, ¿qué hacemos? Sabemos que siempre hay alguno de esos jodidos. Pero estos muchachos me están preocupando. Sé que andan hablando pavadas, criticándome, pero vamos a sacarle esas ganas de poder. ¿Acaso son Caperucita? Yo me voy. ¡Operación, hombre! ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué es que es Sarmiento? Sobre el caudillo que se llamaba Facundo. ¿Sabes para qué es esto? Para criticar a la Rosa. Ah, ese es el libro que dio mucho que hablar. Sí. Don Domingo Faustino Sarmiento, adelante, tome asiento. ¿Qué hace Sarmiento con ese señor chileno? Están en una reunión. El ministro de Chile le va a dar una misión. Es un honor para Chile contar con su presencia. La misión la que se le quiere encomendar es recorrer África, Europa y América para estudiar los sistemas educativos imperantes para poder aplicarlos en nuestro país. Todo esto en representación del gobierno de Chile. El honor de tan importante empresa, ministro Manuel Montt, es mío. Recorreré con entusiasmo y profundizaré lo mejor que se pueda las diferentes corrientes pedagógicas imperantes en estos lugares que me han encomendado visitar, para luego aplicarlos al gobierno que usted representa para el progreso de Chile. ¿De qué hablaron Sarmiento y San Martín? Tras esa entrevista con el general San Martín, que admiraba a Rosa y eso Sarmiento no le gustaba. General, qué orgullo se sabe que lo ha acompañado en tantas campañas para liberar América y a la vez haber sido su compañero en los triunfos. Qué orgullo poder verlo aquí en este momento. Estoy preparando mi testamento y ese sable se lo regalo a Juan Manuel de Rosas. Pero al final, ese tirano de Rosas, que los unitarios tanto odian, no debe ser tan malo como lo pintan. Del momento que en un pueblo tan viril se haya estado tanto tiempo en el poder. ¿Cómo no va a gobernar 20 años teniendo a los más importantes opositores en el exilio y además toda la oposición dividida, general? Ay, 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 con este joven Sarmiento. Reconozco que hace años que no estoy en el país, pero
de que también ustedes exageran un poco. Lo mejor del país, como ustedes dicen, no pueden desbarrancar a un gobierno tan malo. Debe ser porque las mayorías están de acuerdo en que haya un gobierno fuerte, de mano firme, para poner orden, que no se repitan los bochornosos actos de los años 20. Veo a un San Martín anciano y abatido, ajado por las revoluciones americanas. Ven Rosa al defensor de la independencia amenazada, y su ánimo noble se salta y ofusca. ¿Qué escribe Sarmiento? Está analizando la batalla de Casero. Estimado, acá me encuentro feliz por haber derrotado al tirano de Rosas hace unos pocos días. Sin embargo, mi felicidad no es completa, ya que este enterriano, Urquiza, no me genera demasiada confianza. Fíjese que unos días después del triunfo, cuando celebramos un homenaje en su nombre, el irrespetuoso entró en la catedral con un poncho colorado. Buenos Aires, 4 de julio de 1871. Damos inicio a la quinta reunión de la Asamblea. Tiene la palabra el señor Presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, Adolfo Alsina, y a los integrantes de la Honorable Asamblea, senadores y diputados. Paso ahora a presentaros brevemente la situación administrativa de la Nación. Interior. La Nación goza de perfecta paz. La transmisión legal del poder se ha efectuado en la mayor parte de las provincias sin desorden ni violencia. La opinión se muestra poco favorable a las intervenciones nacionales que las conmociones locales provocan. Ferrocarriles. La perturbación obrada por la rebelión no detuvo, sino en parte, la realización del plan de trabajo iniciado. El sistema de ferrocarriles ha seguido desarrollándose en la actividad posible, y los pueblos mediterráneos sienten la influencia benefactoria. Telégrafos. La red de telégrafos nacionales encierra ya una extensión considerable del país. Me es grato deciros, con este motivo, que los empleados de todas las líneas telegráficas son jóvenes hijos del país, formados en las escuelas establecidas por el Ministerio del Interior. Inmigración. La cifra de inmigración se ha mantenido en 1870 a la altura del año anterior. Instrucción pública. Puedo anunciaros con verdadera satisfacción que la educación en los grados se ha hecho notable en progresos en un nivel impresionante. La educación es hoy una preocupación dominante en la República, y basta recorrer las leyes y decretos de las legislaturas y gobiernos provinciales. Y la formación pedagógica y la fundación de escuelas en las distintas partes del país, llevada adelante por las maestras de Estados Unidos, es de importante notoriedad. Honorables senadores y diputados, bajo este favorable auspicio e invocando vuestro nunca desmentido patriotismo en la noble tarea del progreso y la felicidad común del pueblo argentino, tengo el honor de saludarlos, señores senadores, diputados, declarando abierta el presente periodo de vuestras sesiones ordinarias. Concluida esta lectura y proclamada la apertura del Honorable Congreso en el periodo, el señor Presidente del mismo declaró terminado este acto, levantándose la sesión.
a las 4 de la tarde. ¿Realmente fue el presidente? Sí, parece que sí. No fue elegido por el pueblo, pero presidente. Gracias a este momento, la educación es pública, obligatoria y gratuita. ¡Qué momento tan importante! Buenos Aires, 18 de octubre de 1878. Estimado, por los indios de América siento una invencible repugnancia. Esos canallas no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar, y sobre todo a los indios del sur. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y sutil. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Qué triste, Tamara, cómo solo tratan las personas. A niños como vos y como yo también, qué triste. ¿Domingo está de acuerdo con esto? Pero, ¿está de acuerdo o no? ¿Quién entiende Domingo al final? Y sí, porque también hablan de derecho los dos. Aires, 26 de junio de 1884. Habiendo quórum en el Parlamento, entra en sesión. Orden del día. Se tratará el dictamen de comisión del proyecto de educación común, gratuita y obligatoria. El objetivo de la presente ley, que está en discusión parlamentaria, originará un debate intenso y de largo alcance en la historia argentina. Seguramente discutiremos y tendremos distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado y de la nación sobre la educación que hasta ahora nos ha dividido. Espero que las divergencias fundamentales se centren en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela. Todas las opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y del Estado serán expuestos sin tapujos. Queremos que esta ley sea aprobada estableciendo la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, es decir, que la obligatoriedad exista fundamentalmente en las escuelas públicas y que esté al alcance de todos los niños de la República Argentina en cada rincón de la patria. De aprobarse esta ley, daríamos un importante paso en el establecimiento de derechos para la población residente en el territorio argentino, al establecer la escuela obligatoria, gratuita, laica, común a todos y gradual, aunque por ahora estará dirigida tan solo al nivel primario. En las discusiones sobre esta ley pondremos en evidencia distintos puntos de vista en torno a la enseñanza. La obligatoriedad alcanzará a todos los niños. Será un medio importantísimo para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos. Los padres estarán obligados a enviar a la escuela a sus hijos. La formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación privada o pública quedará en manos del Estado.
seguramente la historia nos juzgará por lo bien y por lo mal trabajado para que esta ley tenga alcance nacional. Podrá modificarse y adaptarse a los cambios que el futuro, la patria, considere necesarios. Hoy daremos un paso muy importante. Sentaremos las bases para la igualdad de oportunidades para todos los argentinos y los que quieran venir a vivir en este suelo argentino. Nosotros nos comprometemos y las generaciones futuras seguramente van a seguir trabajando incansablemente para encontrar respuestas a estos desafíos, sosteniendo a la educación como fuente de esperanza para nuestro pueblo. Señores legisladores, está en consideración el proyecto de ley de educación común, gratuita, obligatoria. Los señores legisladores que estén por la afirmativa de aprobar en general y en particular, sírvanse señalar su voto. Resulta afirmativo, aprobado en general y en particular. La presente ley consta de 82 artículos. Deberá reglamentarse una vez promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Por ello, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Dese a publicidad dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, Buenos Aires, 26 de junio de 1884. Firman la presente ley Francisco Madero, presidente del Senado, Ocampo, secretario, Rafael Díaz de Llanos, presidente de la Cámara de Diputados, Alejo Ledesma, secretario. Queda registrada la ley bajo el número 1420. ¿Qué es el soberano? El soberano somos todos.